Acá está el. Por ahí parte, ya parte se ve, pero ya se tapó ya por todo completo, ya todo. Sí. Pero en la época de Don Tomás, Don Pereira mandó un tractor topadora, entonces raspó todo porque había mucho árbol de acá cerca. Entonces raspó y llevó parte de los cimientos también. Cimientos también Sí. Por esa razón que se quedó ya bajo tierra los cimientos. 50 para allá, 40. 40 pabellón, pero se va construyendo más, pero empezó la guerra. Sí. 40 muros. Bueno, inclusive la vía férrea, ¿no? También se iba a llegar acá, De llegar acá. pero no pudo más, se quedó a 1500 metros de acá. Hasta ahí llegó y paró la construcción. ¿Y se puede ver ahora? Se puede, tenemos que vamos. Parte era campo de formación de los soldados y esta mango no había en esa época. Ya después de la guerra los brasileros trajeron acá a plantar, porque según los brasileros quedaban mucho tiempo acá a, bueno, ellos vienen en busca de oro, en busca de oro y muchas cosas de valor, ¿verdad? Y por inclusive ellos derrumbaron todos los edificios. Y después vaciaron todo y dejaron estos dos pabellones. Y después, con lo que tiene todo ya, entonces abandonaron el lugar y se fueron todos a su país otra vez. Qué impresionante. Y estos dos pabellones los que quedaban de los 40. Este es el pabellón principal y el otro era, según la historia, era el comedor de los oficiales. Eso es lo que quedó, de los 40. La jamal para los soldados, para que se vayan esa parte. Hay un arroyo, inclusive le tapa allá y se forma un jamal grande para bañar a los soldados. Mira donde hay estos árboles grandes. Sí. Esta parte no, hacia atrás del. Atrás. Sí, por ahí, porque según era por ahí, era esta parte, era campo de entrenamiento de los soldados. Acá en este pasillo. Sí, por acá
piedra, el dueño ahí de la estancia mandó a llevar con un tractor, pasaron y llevaron allá porque hicieron un muro también para qué bárbaro. Ellos también el agua, pues. ¿Y nunca tuvo curiosidad de decirme quedo de quedarse a dormir para ver si era cierto? Sí, yo... Pero no, nomás. Pero puede ser. Sí, puede ser también. Puede venir a pasar la noche. Un día tenemos que venir todos a pasar la noche a ver si, qué pasa. Pero esa mucha gente que viene. No veníamos anoche. Ah. Mucha gente viene también. Estaba filmando. Le asustaron mucho. Ay, yo quiero. Sí.